Hola, muy buenas gente, yo soy Resigain, estamos aquí en un nuevo vídeo para nuestro canal. Estamos en el capítulo número 7 de Final Fantasy XII. Lo siento chicos, intenté hacer directo, no me iba nada bien la conexión y al final he decidido pues empezar el capítulo grabado normal, como hacemos normalmente, y mira, así puedes tener todo el vídeo entero normal, porque si no se me cortaba mucho. Lo siento, sé que tenía que ser más o menos en directo porque quería jugar en directo con vosotros. Pero hasta que no solucione estos problemas de conexión, que no sé qué coño me está pasando últimamente, que entre el ordenador que va fatal y la conexión, no sé qué pasa. Pues bueno, lo agregaremos a la antigua usanza. Bueno, continuando lo que estábamos haciendo aquí en Final Fantasy XII, pues si os acordáis, estamos encerrados en la mazmorra de Nalvina, de la fortaleza de Nalvina, y nos teníamos que escapar, y gracias a Valtier y Fran, nos conseguimos escapar después de un altercado que hubo en una especie de colisión con dos Six. Con la visita del juez Gabranth, pues nos pudimos escapar. Y bueno, vamos a intentar, bueno, recuperamos todo nuestro equipo y vamos a intentar pues seguir con la aventura a partir de aquí. Con la mazmorra y tal. A ver qué nos pasa. Haremos un capítulo como hacemos normalmente, tres cuartos de hora más o menos aproximadamente por capítulo. Creo que iremos avanzando bastante bien en este juego. Bueno, veremos a ver hasta dónde llegamos. Así lo tienes todo entero, ¿eh? Si no, es que si no se me cortaba mucho. Turnkeys and cut purses down here. I've had my fill of chains. Let's tread lightly, shall we? Vamos de puntillas. Bueno, no, yo me voy a cargar a todos. ¿Vamos a cargarnos a todos? De esta manera conseguimos experiencia. Uy, que vamos muy mal. Me han lanzado corazas. Voy a ponerme una poti, en este caso. Perfecto. Vale, vamos a ayudar a Fran. Perfecto. Son los dos de nivel 7. Podrán nivel 10, perfecto. Vale, una bola de redumbre. Este ya sabéis que provoca daño. Vamos a ver un momento los gambits. A ver si podemos meter alguno más. Enemigo a la vista. Vale. Vamos a cambiar el gambit. Un amigo con menos de 60% de bit. Cura. Vale, perfecto. Vale, sí gastamos un poco los PMs, pero bueno. Por lo menos tenemos la cura. ¿Veis? El juego lo hace solo, o sea, tú no te tienes que preocupar de otra cosa. Vale. Nos mete cura, perfecto. Este paso se le va a terminar muy rápido los PMs. Perfecto. Estado de imperial. Vale, yo realmente entiendo curas.
en este caso. Aquí nos hemos metido en un berenjenal de tres pares de narices, ¿eh? Nos ha venido muy bien esto. Vale, vamos a meter un éter a Fran. Me recuperé de vida. Me recuperé los pemes. Vamos por el mago imperial, que este no sé qué nos molesta más ahora. Nos está esquivando todos, ¿eh? Mete cura. Perfecto. ¡Ostras! ¿Qué tal? ¿Qué litro me nos ha metido? Vale, perfecto. Carabinero. Este cada vez... ¡Mierda! Ha venido otro. Vamos a ponernos una poti. Es un mago este también. Pensaba que era un carabinero. Vale, perfecto. Uf. No nos ha ido justo, ¿eh? Vale, perfecto. Vale, aquí no había nada. Vale. Ahí es donde lleva todo esto. Bueno, vamos a también a mirar las licencias, como tenemos el tema. Vale, palo de bambú, pistolas. Ah, casi casi lo mejor que podemos hacer es que tengo un gadget. Vale, pues así lo desbloqueamos lo del... Vale, con Banshee que tenemos el gambit y pues podremos poner la magia, la cura, vale. Solamente nos faltan dos licencias más y lo podemos hacer. Pero vamos abajo. No sé si dejamos alguna cosita, pero bueno. Vamos a ver qué hay abajo. You have grown very thin, Bosch. Less than a shadow, less than a man. Sentenced to death, and yet you live? Why? To silence Andor. How many times must I say it? Is that all? Why not ask Vayne himself? Is he not one of your masters? We've caught a leader of the insurgents. She's being brought from Rabanasta, the woman Amalia. Who could that be? Such a faithful hound to cling so to a fallen kingdom. Better than throwing it away. Throwing it away, as you threw away our homeland. ¿Qué pasa entre estos dos?
Who's there? This the place? The mist is flowing through this room. It must be going somewhere. You! You're no Imperials. Please, you must get me out. It's against my policy to speak with the dead. Especially when they happen to be Kingslayers. I did not kill him. Is that so? Huh. Glad to hear it. Please, get me out. For the sake of Delmasca. Delmasca? What do you care about Delmasca? Everything that's happened is because of you! Everyone that's died, every single one, even my brother. You killed my brother! Quiet! The guards will hear. I'm dropping it. Muy bien hecho, Fran. Pirates without a sky. A ver qué pasa, ¿eh? Porque la hemos liado un poco. Fran la ha liado un poquito aquí. Iván, ni te digo. Es raro ver a que supuestamente mató a tu hermano. No sé qué haría. ¿Qué haríamos, eh? Ese carga. Sí. Spare us your quiddities. Yeah, but he's a... A traitor, I know. Stay here and fight if you want. If you can walk, let's go. You're taking him with us? We could use another sword arm. And you have it. Basque se ha aliado al grupo. Bueno, se ha añadido al grupo. Pues este es Basque. Este pues se nos une. Y a mí es uno de los personajes que me gusta más. Es uno de los que usaba casi siempre, Basque. En este caso, Basque no tiene nada. Pero bueno, aquí tampoco tenemos mucha cosita. Dejemos que Frank cure. Va 100, perfecto. A ver si hay algún cofre. Aquí no hay nada. Bien, aquí tenemos un cristal. Esto nos viene de perlas. Vale, guardaremos la partida. Aquí te avisan que dejes la partida aparte porque a partir de aquí no puedes. Vale. Vale. Ahora tenemos más de aliado nivel 9. Bastante más alto que nosotros, ¿eh? Perfecto. Aquí tenemos a un tendero. Por cierto, hace un rato se ha oído un ruido tremendo. No sabéis lo que ha pasado. ¿Cómo? ¿Que habéis caído desde la fortaleza de Navinia y la escalera está hecha a pedazos? Pero si era la única salida. Pues supongo que habrá que buscar otra. Mientras tanto, ¿necesitáis nada? Para andar por estos túneles es mejor estar bien equipado. Hago mis objetos con materiales que encuentro aquí. Pero son de la mejor calidad. Bueno, vamos a pararnos un momento aquí. Vamos a vender cositas. Que tenemos bastante cosas por vender. Vale, vendremos todas las pieles, todas las piedras de fuego, lo vendremos todo. Comida de murciélago tenemos dos. Escama de pez tenemos otras. Piedra de agua, vale. Vendremos todo esto. Esto lo vendremos todo, ¿eh? Vale. Vamos a ver qué tiene de gangas. Caja de... club de pociones. Vale. A ver. Espada larga. Vale, a ver. La daga matamagos nos da espada de una mano, dos manos, arco dos manos. Aquí tiene que estar. A ver, casquete. Vale. Veremos a ver qué nos hace falta, ¿eh? La espada ancha es lo que tenemos ahora. Tiene 15 de daño. Tenemos la espada larga, que tiene 19 de ataque. O podemos pillar la matamagos, que tiene el mismo daño, pero añade mudez. Cogeremos a matamagos. Si lo podemos equipar.
Sí, perfecto, lo podemos equipar. Vale. Vamos a comprar. A ver. Casco de cuero es lo que tienen. Coraza de cuero nos da más, más un punto de defensa tanto a Frank como a Vacie. El escudete es lo que tenemos. Cubre cabeza. Peto de cuero. Camisa de seda. Casco de bronce. Coraza de bronce. Escudo de cuero, vale. Pues viendo más o menos. Guardabrazo. 12 de daño sobre todo. Recibe ataques físicos en estado de agonía. Luz pura. Vale, aquí tenemos más. Vale. Y pues aquí tenemos. Vale, dos gambits. Vale. Ya más o menos tengo claro que nos vamos a pillar. Coraza de cuero. Vale, coraza de cuero podemos pillar dos. Que creo que es lo que vamos a hacer. A ver. Que tenemos que mirar bien antes de. Pues para no dejarnos una pasta. Vale, coraza de bronce. Vamos a pillar dos. Vale. Vale, así. Perfecto. Después. Tenemos a Matamagos. Vale, que hemos pillado. Después, a ver. Cubre cabeza. Vamos a pillar una. Ya vamos a dar. Así nos sube un poco la defensa mágica. Vale. Y pues vamos al escudo de cuero. Le daremos. Sí. A Van. Vale. Casco de bronce. Vale. Miraremos dos. Sí. Y se vamos a dar uno a Vacie. Y uno a Fran. Vale. Vamos a vender. Esto, el escudo lo vamos a guardar. El casquete lo vamos a vender también. Gorra de algodón. De momento lo vamos a vender. Las dos gorras de algodón también. La chaqueta de cuero lo vamos a vender también. El cuero cromo también lo vamos a vender. Vale. Anillo turmalina inmune a veneno. Vale. Esto nada. Vamos a comprar. Vamos a comprar los dos gambits. Estos sí que son necesarios. Vale. Y ves aquí ver. Vamos a pillarnos esta magia. Y estas dos. De momento es lo que me... Vale. Nos quedan 233. Lo que vamos a hacer es pillar alguna poti. Así. Bueno, hemos hecho bastantes buenas compras, ¿eh? Vale, perfecto. Te lo deja. Y así se abre. No corre nada, parece que la puerta no tiene corriente. Vale. Iremos. A ver, de momento lo guardaremos. No tiene corriente, dice. Vamos a pulsarlo. Vale, no tiene nada. Bueno. Vale. O sea, no tiene corriente. Tendremos que darle corriente entonces. A ver. Que hay 135 giles, 37 giles más. Aquí había. Ha salido la señal 770. Joder, vale. Aquí nada, aquí nada. Vamos a ir un poco más arriba.
Tiene que haber una manera. Aquí es donde hemos salido. Vale. Nos han dado bastantes kills aquí. Vale, es aquí. Mecanismo, pulsarlo. Y eso porque sea para darle la corriente. Parece que no funciona. Déjame ver. El fusil está quemado y la detección no llega al interruptor. A jugar por los cables, este es el interruptor de alimentación. Apuesto a que nada funciona en los túneles en este momento. Vale. Bueno, ahora ya nos hemos dado cuenta que no funcionan los fusibles. Y ahora solo que tenemos que ir aquí. Pulsarlo. Parece que a la puerta no tiene corriente. Vamos a hablarle. ¿Qué? No hay electricidad en los túneles, no me extraña. Con los años que tiene este lugar, así nunca podrás abrir la reja. Ah, ya sé. Prueba a enchufar esto en el interruptor de allá arriba. Has obtenido un fusible. Si es posible, lo hice con material que encontré en estos túneles, pero te aseguro que funciona también como cualquier otro. Vale. Era lógico que tenía que estar la solución por aquí. Me deben dejar encerrado de esta manera. Bueno, vamos allá. Colocar el fusible. Vale, perfecto. Luego tendremos que ir rápido. A ver ahora. Vamos a pulsarlo. 70%. Ahora vas a ver toda la reja. Ahora podrás ir a buscar una manera de salir de aquí. Pero ten cuidado, cuando hay luz no hay mucho problema. Pero si baja la electricidad y se pone oscuro tendrás compañía desagradable. El medidor de arriba a la derecha indica la electricidad restante. He bajado un poco cuando has abierto la reja. Sí, para mover algo del tamaño de esta reja se consume más o menos el 30% de la capacidad máxima. En los túneles quizás hay alguna otra reja cerrada. Para abrirla tendrás que encontrar el interruptor. Bueno. Vale. Vamos a continuar entonces. Tenemos que tener cuidado con la cantidad de energía, ¿eh? Hey, who turned out the lights? ¿Y quién apaga uno de esos? Son mímicos, he oído hablar de ellos. Se hacen todo tipo de cosas. Then strike when you're least wary. Me callo. Some of them have a fondness for energy, I'm told. They gorge themselves on the stuff till there's naught left. So, what happens then? Lights out, and it's worse in the dark. Much worse. So, let them get too close to one of those conduits, and they'll suck it dry. But don't worry, it'll give the energy back if you ask nicely. Sticking it with a sword helps too. Clock's ticking. Bueno. Vamos a matar a estos mímicos. Vamos a un minimico. Electrofuego. Vale, vale, vamos a por el bicho. Vale, perfecto, me recupera bastante energía, ¿eh? Ahora. Vale, vamos a avanzar un poquito. Vamos a cambiar un momento los Gambit, porque hemos obtenido una mejora, digamos, en el Gambit este. Vale. Pondremos con el amigo Bit menos 50%.
Si no estoy todo el rato gastando tanto. Me está gastando tantos PMs todo el rato. Perfecto. Vamos a buscar esos dos. Vamos a mi enemigo. Vale. Aquí tenemos el otro. Otro electrófago. El cambio no lo hemos puesto bien. A ver, a ver, a ver, Fran. Amigo con bit menos 50% cura. ¿Y no me ha curado? ¿Qué ha pasado aquí? Ahora. Vale. Pero no tiene PMs ya. Antídoto. Vale. Vamos a continuar por aquí. Ahí tenemos a otro. A ver si lo podemos. ¿Otro fuego? Ay. Vamos a darle un éter a Fran, que lo despertaremos. Vale. Vale. Vamos a Yugul, dale a Yugul. Perfecto. Vale. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a mirar las licencias. Que se tiene que mirar todo, ¿eh? De momento, tal como vamos. Vamos a adquirir la magia blanca 1. Vale, perfecto. Vale, vacío no puede aprender nada. Y Fran. Le daremos otro gambit. Que nos hacía falta. Vale, y ahora con el otro gambit. A ver si esto lo podemos desplazar. No, no podemos, bueno. Haremos. Enemigo a la vista. A atacar. Vale. Le activaremos que sí. Vale. Y aquí cambiaremos. Pero este sí que lo cambiaremos el gambit. No sé qué poner. Cura. Vale. Pero este, en vez de ponerlo así, le pondremos una poción. Espero que no me gaste mucho, ¿eh? Hay que conservar pociones. Perfecto. Hacemos un colirio. Ahí tenemos otro de los bichos que está ahí parado. Vale, perfecto.
Vamos a subir de nuevo con Van. Perfecto. Familia murciélago. Vale, perfecto. Aquí tenemos un cofre. Vale, un antídoto. No tenemos potis, ¿eh? Minimico, es la primera que iremos a por él. Vale, un colerio, perfecto. A ver. Ahí tenemos uno de estos. Un electrófago. A ver dónde os lleva. Vamos a un minimico. Vale, perfecto. Una poción, vale, perfecto. Vamos al sanguino primero. Vale, a ver. Vamos a quitar el gambit de... Esto lo vamos a desactivar ahora. Vale. Vale, ahora con todo el electrófago. Vale, vale. Muy bien. Vale, tenemos el 100% de la energía recuperada. Vale, perfecto. Veis que son bastante útiles los gambits, pero se tienen que combinar muy bien. Aún de momento tenemos muy pocos PMs para dejarlo con cura. Va a ser con Van, ahora mismo. Me parece que podemos hacer magia blanca también. Sí. Voy a curar a todos. Vale. Magia blanca. También se lo voy a dar a Vacie. La cura. Vale, perfecto. Y otra magia. Cura a Vask. Aunque no sea muy del agrado del... De Van. Necesita que lo curemos. De momento es el que tiene más vitalidad de todos. En Van era un caballero. Es como un caballero. O sea que... Vale. Vamos a mirar un momento aquí. Siempre que hay un desvío así de esta manera. Aquí hay un éter, bueno, para recuperar PMs. Esto nos viene de perlas. Bueno, vamos a por el Yugul. Metal. Vale, perfecto. Aquí tenemos otro cofre, una panacea. Esto recupera todos los estados alterados. O sea que bien. Aquí tenemos otro minimico. Modez. Perfecto. Vale. Voy a tener este juego que para recuperar PMs, pues solamente con andar ya lo recuperas.
Vale. Aquí viene otro electrófago. Vale. Metal, perfecto. Ya tenemos la mitad de vida. Vale. Hemos recuperado toda la energía, vamos. Estamos a 100%, ¿eh? Vale, esto es el final. Aquí hay otra señal de final. Y vamos a ver qué es. ¿Qué hay aquí? Vamos a explorar un poco. A ver qué es esto. Se me para recarga. ¿Esto cuántos bichos hay aquí? Vale, aquí tenemos el primer electrófago. Vale, voy a meter una magia blanca en mí, en Van. Voy a meter otra magia blanca en Basque. Vamos a meterle caña al electrófago, que si no... Dejemos las curas para la Fran. Vale. A mi enemigo, vale. Vamos a poner magia blanca en Van. Vale. Inimigo. Toca de cuero. A ver, licencias. Vale, Van ya tiene 29 otra vez, ¿eh? Vale, a ver. Gambit, caza furtivo, captura un monstruo en agonía, obtiene objetos. Recarga, libra. Anillo de turmalina. A ver. Voy a hacer... Ah, no tengo suficiente, me falta uno. Vale. Me faltan dos para más vida. Esto sí que lo quiero. Vale. Vale. Bien, va. Ya tiene la de vida más. Esto de vitalidad nos viene muy bien ahora. Porque realmente nos hará falta. Vale, perfecto, un colirio. Vale. Vale, vamos a recuperar vida con Van. Vamos a recuperar vida con Bass también. A Bass también le vamos a dar un poco de vida. Perfecto. Es que este juego, al principio, cuando ya está más avanzado, como estás con gambits buenos y tal, pues el juego se va volviendo cada vez más fácil. Al principio es un poco complicado. Has de estar muy pendiente de cómo van los personajes. Porque al principio tiene muy poca cosa. Veis que me matan bastante rápido. Pero a medida que vas consiguiendo avanzar el juego, cada vez se va volviendo más fácil. Es un juego que se va volviendo cada vez más fácil. Lo que pasa es que quiero mirar de investigar un poco. Aquí no podemos hacer nada más. Los gestos que hemos cortado aquí. Ah, vamos por aquí. Vale. He investigado esta sala. Perfecto.
Yogur. Vale, perfecto. Vamos más abajo. Y vamos a salir de esta primera zona. Vale, a ver, a ver. Ahora me parece que podemos conseguir los puntos de vitalidad. Vamos a ver, licencias. Sí, 50 puntos de vitalidad. Perfecto. Tenemos para Gambit también. Vale. Y francamente se los vamos a dar. Así sea más, tendrá más resistencia. Como mínimo tendrá más vitalidad. Bueno, van ya hasta en 338, ¿eh? Ahí tenemos otro. Electrófago. Dios nos quería. En un minuto te vas a comer esto. Muy bien. Vale. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada más. A ver, por aquí. Hostia, dos flanes. Flana, lo que vamos a hacer ahora, en este caso aquí con... Vamos a meter una magia piro al flan. Perfecto. Otra magia negra al flan B. Los flanes siempre son débiles a la magia. Perfecto. Un líquido verde. Mierda, se está bajando la energía. Tenemos que ir rápido. Mierda, tenemos otro flan. A ver si no fallas ahora. Y con Van. A ver, tengo oscura. Vamos a por el electrófago. Vale, voy a poner cura. Cura en Van. Voy a darle una cura a Vask. Aquí veis que cómo se me ha complicado ya ahora. Con la cura. Voy a curar con Van. Piedra agua. Vale, a ver. Vale.
A ver dónde vamos, porque... Vale. Hay un mecanismo ahí. Bueno. Una cola de Fénix. Esto nos viene de perlas. Mierda. Magia negra. Hostia, son 8 PMs. Vale, voy a poner cura a mí mismo. Voy a darle una cura también a Bas. Vale, magia negra. Le vamos a dar al piro. Vale, perfecto. A ver. A ver. Vale, por aquí no, es por aquí. Un casquete, vale. Equipar. Nada. Nos da más vitalidad máxima. No toca de cuero. Vale. Vale. Aquí no, se ven, está 81%. Está absorbiendo mucha energía, ¿eh? Nos estamos dejando que absorba mucha energía, esto no es bueno. Mierda. Un flan de estos. Necesito tu magia negra, flan aquí. Vale, perfecto. Una piedra de agua. Vale, se recupera también un poco de PMs, Fran, andando. Tenemos 48 minutos de grabación. Vamos a hacer un poco más porque quiero mirar a ver si podemos salir como mínimo de aquí. O como mínimo encontrar un punto de guardado. Vale, perfecto. Hemos recuperado toda la energía, perfecto. Tenemos un tesoro, una poción. Vale, esto nos viene muy bien. Ahora también para recuperar PMs. La magia va. Vamos a meternos cura en Van. La Frankie recupera Bask. Y... yo voy a meter cura a Fran. Vale, perfecto. Vamos por aquí. ¡Ostras! ¡Ostras, ostras! Necesito la magia negra, pero ya de Fran aquí. Comino para uno. Para Fran C, vaya. Vale. Yeah.
Vale. Uno menos. Vamos a atacar al otro. Vale, vale. Van y mete buenas hostias, ¿eh? Flan también para ser físico. Vale. He subido el nivel. Parece que la reja se ha abierto. Vale. Vamos a ver un segundo. Ostras, otro flan. Bueno, esto nos viene bien para recuperar PMs. Y para conseguir experiencia y un objeto más extra. Vale. Vamos a meterle una cura a Basque. Y vacíe que nos meta. Vale. Ya hacía rato que me parece que estaba en ceguera. Me había fijado. Vale, perfecto. Me quedo verde, perfecto. Muy bien. Ponía que vimos que había un ruido en la puerta, en la zona sur, hacia el sur, por lo tanto, hemos abierto la verja que se veía al final del pasillo principal. Ahí, aquí tenemos que subir. Vale. Mierda, aquí tenemos un flan. Lo que pasa es que hemos recuperado bastantes PMs ahora. Vale. Mierda, hay un boom. Hay un boom ahí. Así es que los booms, cuanto más los atacas, como mínimo hasta este juego, cuanto más los atacabas, se hinchaban y después explotaban. Había un... ¡Boom! Ahí los tenemos. Yo creo que explote, ¿eh? Ceniza de boom. De verdad que esto nos da. Lo que es esto, las cenizas de boom. De verdad que dan bastante. Se prepara para lanzar piro. Uf. Uf, que me parece que le faltaba poco para. Vale, vamos a recuperarnos vida. Esto se está haciendo largo, ¿eh? Vale, a ver. Vamos a darle también un poco vacío. Vale, perfecto. Ostras, dos más. Nos hace que Fran le lance por mínimo a uno. Un piro. Esto nos vendrá muy bien. Vale, perfecto. Y la magia, la otra magia blanca. La cura se la daremos además con Van.
Se lo vamos a dar a Bask. Vale, sí, hemos abierto esto. Tenemos 11 potis. Vale. Tenemos una poti a Bask. Vale, perfecto. Muy bien. It reeks. Something's close. Nice moves there, Captain. You mean traitor? So they say. But I didn't see him kill anyone. My brother did. Rex. He said he had a brother 2 years younger. I see. He meant you. Your brother. What became of... He's dead. I'm sorry. It was you who killed him. I give you my word. That was not the way of it. Aquí hay un suceso interesante, porque tú cuando ves al principio del juego... Veías que era él. Bueno, no voy a contar nada. Rex, sir. My name's Rex. All I have left, sir. He's 2 years younger than I. It's time botched. Save the discussion for later. We found them! But if we arrive after he signed the treaty... Sir, we have little time. You must go to the tank. They're slowing us down. Captain Azalus is and for my parents. His Majesty was a traitor. Es justo que habían dos Bask. A twin brother. Fancy that. But still, the pieces fit, I'll give you that much. And he did look like you. I don't believe you. Of course not. It was my fault that Rex was there. I am sorry. My brother, he trusted you. He trusted you and he lost everything. How can I believe you? Not me, then. Believe in your brother. He was a fine soldier. He fought to the last to protect his homeland. No. Surely he fought to protect his brother. You don't know anything! Believe what you want to. Whatever it takes to make you happy. What's done is done. Pues hemos visto una de las partes interesantes del juego que te presenta Bask al principio como que ha traicionado el reino de la Almasca, y realmente no es así, sino que es un hermano gemelo que tiene, que más o menos os podéis imaginar quién es. O sea, solo podéis imaginar. Bueno, tenemos un puente de guardado aquí. Muy oportuno. Vamos a guardar partida. Y dejaremos el capítulo este aquí, porque ha sido bastante largo. Llevamos una hora grabando el capítulo. Después de todo el incidente de no poder subir de directo. Pero bueno, hemos podido hacer un vídeo largo de una hora. Hasta que lo hemos podido guardar. Hemos hecho todo de un punto de guardado al otro. Lo que pasa, hemos recorrido todo, ¿eh? Hemos recorrido todo el trozo que ha habido desde ahí, desde donde hemos salido, hasta aquí. Hemos hecho un punto de guardado intermedio
Pero bueno, que habéis visto que es bastante largo. Basta que hemos hecho pues un buen trozo de camino, porque si no, no avanzamos en la historia, si no, no vemos mucha chicha. Aquí todo ha sido batallas en este vídeo, básicamente para escapar de desde la fortaleza de Navina, de las mazmorras. Pero vamos a guardar otra vez. Siempre me aseguro un par de veces, porque a veces te piensas que no lo has guardado y después te puede fallar a veces el punto de guardado. Bueno, ahora sí, chicos. Pues nada, dejaremos el capítulo aquí. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Lo siento que no hemos podido hacer directo como quería, porque es que no ha habido manera, no me aguantaba la conexión para nada, no sé qué ha pasado. No he podido hacer directo como me hubiera gustado. Pues así podemos con los que estéis viendo los vídeos, pues podemos hablar. Si tienes alguna duda o cualquier cosa, pues siempre es más ameno hacerlo en directo que no así, de este modo, que parece un poco más frío, pero bueno. Pues nada, dejamos el capítulo 7 de Final Fantasy XII aquí. Continuamos esta serie mañana. Ya sabéis que normalmente el lunes subo Final Fantasy XII, pues mañana volveremos a tener Final Fantasy XII otra vez. Y nada, chicos, he intentado grabar Ion, pero no me detecta el OBS Ion, no sé por qué, no me lo detecta. No puedo hacer grabación en directo. Quiero probar otro sistema, y si veo que funciona lo haremos del otro sistema. Pero hasta que no pueda solucionar eso, no puedo subir Ion, lo siento, chicos, es que no me detecta el OBS el Ion, no sé qué ha pasado, que no me lo detecta. Cuando lo vea que lo pueda detectar, tan buen punto lo pueda hacer, os prometo que subo nuevos capítulos de la guía paso a paso. Y nada, chicos, ahora sí, si os ha gustado el vídeo, dale like, si no tenéis dislike, suscribiros al canal y dale a la campanilla para que YouTube os avise cuando veis subiendo vídeos. Y cualquier duda, cualquier comentario, lo dejáis en los comentarios de vídeo y os intentaré responder lo más rápido posible. Y ahora sí, chicos, ahora sí que me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Que disfrutéis mucho de los videojuegos, espero que os vaya gustando esta serie de Final Fantasy XII y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.